nicaragüenses, es un honor para mí estar en su segmento Salud para Todos. El día de hoy hablaremos un tema muy importante, así que usted preste atención, que conversaremos con el doctor Luis Alemán, quien es diabetólogo del Hospital Vivian Pelas, para hablar acerca de COVID-19 y personas con hipertensión. Algo muy importante en este contexto, porque también ya hemos visto a lo largo del tiempo y en redes sociales algunos videos de personas con hipertensión que están siendo afectadas por el calor, pero además, ¿cuál es el riesgo ante la COVID-19? Así que recuerde que tendremos llamadas telefónicas, líneas abiertas, para que usted pueda realizar sus consultas en vivo y directo. Se encuentra vía Skype el doctor Luis Alemán. ¿Qué tal, doctor? Gracias por compartir con nosotros a esta hora. Bienvenido a Salud para Todos. Buenos días, gracias por la invitación, pues, y tratar de dar algunos consejos a nuestra población. Doctor, ¿qué tan importante, vamos a comenzar a hablar sobre qué tan importantes son los cuidados en las personas con hipertensión en este contexto de COVID-19? Bueno, en primer lugar, tenés que ver y poner el clima que estamos viviendo, ¿verdad? Las olas de calor hace de poner en mayor riesgo a los pacientes que son hipertensos. El hecho de ser hipertenso, ¿verdad?, te conlleva a ser un paciente inmunodeprimido también, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tenés que cuidarte igual como un paciente diabético o un paciente con otro tipo de patología. Tenemos que seguir las mismas recomendaciones para la población en general. O sea, tenés que buscar cómo estar bien hidratado, ¿verdad? Tenés que buscar cómo estar tomando tus medicamentos para la presión arterial para evitar crisis hipertensiva. Doctor, considerando que la COVID-19 se ha dicho afecta o puede ser, digamos, más fuerte o hacer más propenso a pacientes con enfermedades predeterminadas como la diabetes y la hipertensión, me gustaría consultarle los síntomas en un paciente hipertenso, considerando que ya tiene esta enfermedad predeterminada, ¿son similares a los que le dan a un paciente que no tiene una enfermedad predeterminada? Son iguales, la diferencia es que este tipo de paciente tiene sus defensas disminuidas. El hecho de tener enfermedades predeterminadas, tenés tus defensas por el piso, por lo tanto tenés que buscar cómo mantener tus defensas elevadas, como es hacer ejercicio, tomar mucho líquido, tomar sobre todo la vitamina D3, o sea, pero es el mismo camino que va a tener un paciente que no tiene ninguna enfermedad y el que tiene una enfermedad. La diferencia va a ser que va a ser mayor el impacto de este tipo de sintomatología. Doctor, si además a la COVID-19 le sumamos el tema de los calores, que ya mencionábamos al inicio, ¿no? Estamos en una temporada en la que muchas personas han reportado desmayos o incluso se han visto en redes sociales personas cayendo en lugares públicos. Esto muchas veces puede ser producto de la hipertensión. ¿Los calores qué tan importantes o qué tanta influencia tienen también en la salud de los pacientes con hipertensión y qué cuidados deben de poner, sobre todo en este contexto? Bueno, yo voy a repetir nuevamente, ¿verdad? La hidratación es muy importante. Hay que estar hidratado. Hay que tomar un mínimo de 2 litros de agua diario, número uno. Número dos, el paciente tiene que estar en lugares donde no le afecte directamente los rayos solares. O sea, debe de estar en la sombra principalmente. Y algo muy importante en los pacientes hipertensos es el tipo de alimento que están ingiriendo. O sea, no podés tener en pacientes hipertensos comiendo mucha sal. O sea, son pacientes que no deben de ingerir la sal, más que con lo que se hace la comida. Lo que pasa es que hay muchos pacientes que le echan extra sal a los alimentos y eso te va a aumentar tu presión arterial. Pero lo principal aquí va a ser la hidratación y estar en lugares donde exista sombra. ¿Cómo pueden, doctor, también los pacientes que a lo mejor no saben que tienen hipertensión conocer esos síntomas que están demostrados que pueden ser hipertensión en el cuerpo de una persona, pero a lo mejor ellos no lo saben? Bueno, lo primero que tienen que hacer definitivamente es tener la costumbre de tomarse la presión arterial, ya que esta es una enfermedad silenciosa. Podés andar la presión elevada y si no te la tomás,
puede o no puede presentar síntomas. Uno de los síntomas principales va a ser el dolor de cabeza. Si te duele la cabeza, tenés que buscar y no tenés, ¿verdad?, el origen de ese dolor de cabeza, hay que tomar la presión arterial. Uno. Dos, si sos obeso, hay que tomar la presión arterial. Si sos un paciente diabético, hay que tomar la presión arterial. Tienes que saber cómo tenés tus lípidos en el cuerpo, o sea, el colesterol, los triglicéridos, y tomarte tu presión arterial con frecuencia. O sea, que los pacientes, la única manera de que yo me voy a dar cuenta que soy hipertenso es tomándome la presión arterial. Y para eso tenés que ir donde un médico o tener tu aparato en tu casa y tomarte la presión arterial. Doctor, el tema de la inmunodepresión en el cuerpo también de los pacientes podría generar complicaciones mayores si es que llegan a ser afectados por la COVID, a diferencia de otros pacientes sin alguna enfermedad predeterminada. En los pacientes diabéticos principalmente, ¿verdad?, ellos tienen que tener el mejor control glicémico. O sea, ellos deben de tener tomándose muy bien sus antidiabéticos orales o aplicando su insulina. Pero eso sí, si un paciente diabético me aparece con positividad para el COVID, automáticamente este paciente que está con medicamento bioral debería de pasar a usar solamente insulina mientras él vive con esta crisis. ¿Okay? Los pacientes hipertensos definitivamente no pueden suspender su medicamento para la presión arterial. Eso es primordial en los pacientes hipertensos. No deben de suspender su medicamento. Excelente, vamos a hacer una pausa comercial, doctor, y a la gente que esté en casa aparecerán los números en pantalla para que usted pueda anotarlos y también al volver aparecerán nuevamente. Realice sus consultas en vivo y directo. Si usted es un paciente diabético o un paciente con problemas de hipertensión, el doctor Luis Alemán estará más que listo para responderle al volver de este corte.